Kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les estoy trayendo un maquillaje con la nueva paleta de Fukayure París, que están súper bonitos los colores. Así que voy a comenzar utilizando este marrón de aquí y lo voy a estar colocando abajo de la cuenca, así como en forma de una bolita, para luego poder difuminar. Así que solamente concéntrense en aplicarlo de la misma forma que yo lo estoy haciendo. Me estaba olvidando, en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de Fukayure y también tienen código de descuento, así que vayan a checar abajito en la cajita de información. Y los productos Fukayure realmente son súper buenos, les recomiendo mucho, van a ver cómo queda. Bueno, ya han visto. Una vez que haya colocado todo en forma de una bolita, bueno, media bolita. Así que ahora voy a estar limpiando mi brocha. Y voy a estar difuminándolo hacia arriba, sin colocar más sombra, solo difuminando jalando lo que está ahí hacia arriba. Poco a poco, no aprieten mucho la brocha porque si no se les va a marcar feo y pues uno quiere un difuminado bonito. Así que suavemente solo lo van difuminando hacia arriba. Ahora voy a estar colocando la sombra amarilla. Amarillo lo voy a estar colocando como sombra de transición, así que se agarran una brocha limpia y van a estar colocándolo ahí poco a poco y difuminando suavemente. Ahí pueden poner cada vez la cantidad que prefieran. Voy a estar tomando la sombra blanca, me olvidé de grabarlo esa parte, pero la sombra blanca de la paleta, y voy a estar colocándolo al comienzo de mi ojo con una brocha plana, así que, o pues una brocha peludita, ya la que ustedes gusten, pero lo ponen al comienzo, así como lo estoy haciendo. Colocando este color brilloso para ponerlo como luz, la verdad es que súper pigmenta muy bien, me encantó cómo se ve. Y con el dedo solamente voy a estar colocándolo en el medio, como pueden ver ahí. Y la verdad es que me encantó este color, súper bonito y queda así bien brilloso. Ya pasaré a hacer el delineado, voy a estar delineando en la parte de hasta la mitad solamente, un poquito más de la mitad. Estoy utilizando el delineador de Otsuo. Voy a estar utilizando una brochita y también la pomada negra del gel negro de Anastasia y voy a estar cubriendo todo el delineado, ya que ese delineador brilla y pues no queremos que brille. Así que ahora poco a poco lo van a estar poniendo ahí. Para poder difuminar lo que es el gel, estoy cogiendo un poquito de sombra negra y voy a estar difuminándolo ahí para que este delineado no tenga fin. Así que poco a poco van a estar difuminándolo para que quede súper bien. Jalando y difuminando poco a poco. Estaré utilizando las pestañas Momo de Beauty Kimochi y en la cajita de información está el link directo de las pestañas y tienen código de descuento. Luego estaré tomando este hidratante, un colágeno de las cremas doradas, les recomiendo muchísimo. Yo les voy a estar dejando el link directo del sitio donde venden, es producto mexicano, así que la verdad es que super, te queda la piel súper bonita. Estaré utilizando la base de MAC, la Fix Fluid de MAC, y sí me gusta, pero es mate la base, así que tengo que hidratar muy bien mi rostro antes de colocármela. Así que voy a estar poniéndomela de frente y voy a estar utilizando mi esponjita que viene en un huevito. Y voy a estar, ya humedecí la esponja, así que solo voy a estar difuminándolo en mi rostro. Estaré utilizando el corrector de Elia Girl y lo voy a estar colocando en forma de triángulo invertido para dar luz en esa parte de ahí y también en la nariz. Ahora con una esponja pequeñita ya húmeda estoy difuminando lo que es el corrector. Voy a estar sellando mi maquillaje con el producto de ELF, un polvo suelto, y voy a estar cubriendo en todo el rostro. Con un lápiz blanco voy a estar colocando en la línea del agua de mi ojo. Puede ser, este de aquí es medio crema, no es, llega a ser blanco. Y luego voy a estar tomando el amarillito.
Estaré difuminándolo en la parte inferior de mi ojo, todo muy bien. Luego voy a estar tomando el color marrón de la misma paleta y también voy a estar colocando para en la parte inferior de mi ojo para que así se vea más profundo el ojo y más bonito. Después de eso voy a estar tomando esta sombra que es como dorada, más o menos, bien dorada, amarilla, y lo voy a estar colocando en el lagrimal de esa forma. Ya pasé máscara de pestañas, estoy utilizando la de Pupa, es súper buena, les recomiendo mucho y dura muchísimo también. Luego voy a estar utilizando la brocha de contornos de Sigma y voy a estar contorneando mi rostro con la paleta de DoColor. Así que hacen su carita de pescadito y a contornearlo muy bien su rostro para que se vean súper flaquitas. Como iluminador estoy utilizando la paleta de Focayure, esta paletita súper recomiendo, está súper perrona. Y voy a estar utilizando el color, creo que es más o menos uno doradito entre blanco. Así que voy a estar colocándolo encima de los pómulos, en la nariz y también un poquito encima de los labios. Luego estaré utilizando el labial este de Focayure, que es el número, si no me equivoco, el número 16. Ahí está, es súper bonito el color, es un rosa pero no sé, es un rosa bonito. Y bueno, pues kimochitas, espero les haya gustado este maquillaje. De esta forma queda con los ojos oscuros y en el otro con pues, los ojos claros. Quedan súper bien con ambos ojos. Así que espero lo practiquen, váyanse. Este maquillaje queda con cualquier pues ropa, cualquier ocasión. Les mando muchos besos y bendiciones. Y no se olviden compartir este video y seguirme por mis redes sociales.